Y bienvenidos a la Casa Hacienda San José. Mi nombre es Mariela y yo voy a ser su guía en esta oportunidad. Cualquier duda o consulta que tengan, me la pueden hacer llegar. Pueden tomar todas las fotografías que deseen, solo fotografías. No se pueden hacer grabaciones y no se pueden tomar fotografías con cámaras profesionales, solo con los celulares. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a poder apreciar a los segundos propietarios de la casa, don Agustín de Salazar y su esposa, doña Francisca Gaviño. Ambos fueron españoles y fueron dueños de esta hacienda en 1735. Estos baúles que apreciamos en los extremos son originales, son de pino orégano. No se toca. En la parte superior, silencio, tenemos un candelabro que es de fierro fundido y cuero. En la esquina, detrás, vamos a poder apreciar una caja registradora de 1930, donde registraban los egresos e ingresos de la casa de hacienda. Por aquí tenemos un cuadro que fue pintado por un esclavo en 1834. En ese tiempo no era común que un esclavo sea amigo de su dueño, pero en este caso se dio y el esclavo, en agradecimiento de su amistad, le regaló este cuadro a uno de sus dueños, a uno de los Carrillo de Albornoz. Aquí el esclavo representa sus actividades, por ejemplo, sus bailes, sus peleas de gallo y los trueques, que son los intercambios comerciales. En este tronco, el esclavo era azotado. Recibía aproximadamente 20 azotes de castigo. ¿Por qué los castigaban? Los castigaban por ofender a su patrón, robar o querer escaparse. Luego de ser azotados, eran llevados al cuarto de castigo, que más adelante vamos a ir. En esta imagen también apreciamos cómo era antes la infraestructura de la casa hacienda. Ustedes han ingresado por aquí, el centro. Antes habían portales o galerías a los laterales, que se dañaron a raíz de los terremotos, tanto del 70 como el del 2007. También vemos en esta imagen que el patio, la hacienda era mucho más grande. Se redujo en cuanto a la reforma agraria y las cooperativas. Está bañado en pan de oro. Es de estilo barroco, por lo recargado que es en cuanto al tallado. En estos hoyos iban las imágenes de los santos. En el más grande, por ejemplo, el de la Última Cena. Y aquí adelante tenemos al primer propietario de la casa, don Andrés de Salazar. Él fue dueño de esta hacienda en 1688. El segundo fue su hijo, don Agustín de Salazar, en 1735. Son yugos y arados, que eran utilizados para la agricultura. Por ejemplo, el que está aquí arriba es un yugo. En cada lado iba colocado un buey. El que está debajo es un arado. El arado iba amarrado en el centro del yugo, donde hay un pequeño desnivel, y los bueyes iban jalando, y es allí donde iban haciendo las rayas para poder sembrar. También apreciamos algunas máquinas. Lo que tenemos en la esquina recostado a la pared es una zaranda o cernidora, parecido a un colador. Al lado tenemos un moledor de maíz, un molino. Por aquí, avancen chicos. Tenemos una moledora de café, una cafetera. La siguiente es una desgranadora de maíz. Y el peso oscilaba entre 5 a 6 kilos aproximadamente. Y eran exportados desde el puerto de Tambo de Mora hacia Inglaterra. Así salía antiguamente y ahora salen así, mucho más grande. En conjunto con las herramientas que tenemos aquí adelante, en especial con las dos últimas, son idénticas, son narigueras, eran para domar el buey, ya que el punto débil del animal es la nariz. Con la nariguera lo cogían de la nariz y le colocaban el aro o la argolla. Y luego los marcaban con la C y la R, con la marca más grande. Al igual que a los animales, también a los esclavos se les marcaba con la S y la J de San José. A ellos los marcaban en la espalda a la altura del hombro.
para que cosas que se huían podían identificarles por las marcas que llevaron, ya que aledañas a esta hacienda, en ese tiempo, habían otras haciendas. Y cada hacienda tenía esclavos, y para poder identificarlos tenían que ser marcados, ya que los esclavos eran vistos y tratados como animales u objetos, no como personas. ¿Por qué los huiste marcados con la hacienda? Es que esa marca es del año 1821, que se unió la hacienda San José y San Regis, que está a 2 kilómetros de aquí. Ambas eran una sola. La sede Carrillo, que era dueño de ambas haciendas, y la de René Regis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Y para qué es el objeto que está allá? Abajo, el segundo. ¿Cuál segundo? Que parece como una sartén circular. Eso es para fundir o derretir el metal. Por acá echabas aire, supuestamente acá estaba el fuego, ponías eso arriba y echabas el metal y se diluía. Ah, y hacían sus herramientas. Y hacían sus herramientas. ¿Y ese comercio llanta? ¿Qué? Ese peñón. Esas eran respuestas de las carretas de atrás. Ya. Sí, tú ya te hiciste un Eso era. La antigua entrada la vamos a poder apreciar durante el recorrido, que es una tapa de madera que tienes que levantarla y una escalera muy estrecha para poder ingresar. Todavía está habilitada, pero optamos por esta porque es más cómoda. Estos dos cuartos en ese tiempo fueron utilizados para almacenar el agua en pequeños cántaros, ya que es un lugar muy fresco y se presta para eso. El material original de cómo se han construido todas las catacumbas es este, que es piedra pegada con una mezcla de calicanto. De este material están construidas las catacumbas que vamos a visitar más adelante. Aquí les voy a explicar para qué sirvieron las catacumbas. Las catacumbas fueron utilizadas para traficar a los esclavos, ya que estos túneles subterráneos llegaban hasta el puerto de Tambodemora, hasta la playa. Estaban aproximadamente a 18 kilómetros. Los esclavos venían desde África, específicamente desde el Congo, desembarcaban en el puerto de Tambodemora y los traían por estos túneles ocultos para así poder evadir los impuestos. Aparte de que las catacumbas hayan llegado hasta la playa, también estaban interconectadas con haciendas vecinas aquí en Chincha, San Regis, Ojo Redonda y Alto Laram. Era para la venta de esclavos y así poder siempre evadir los impuestos. Hoy en día, todas esas conexiones que nos llevaban fuera de la casa ya están bloqueadas, ya están cerradas. Solo está habilitada una cuarta parte de abajo de la casa, lo que vamos a visitar. Pero sí, las catacumbas es un pequeño laberinto.
todos los cuartos están interconectados. Por favor, no se queden. Vamos todos juntos, ¿sí? Te voy adelante. Aquí los esclavos eran encerrados y castigados. Luego de haber sido azotados en un tronco, aproximadamente 20 azotes, eran traídos y eran amarrados en estos grilletes. Eran amarrados en posición fetal, es decir, un tobillo hacia adentro, una muñeca y la otra muñeca en el otro grillete, así. Los esclavos medían aproximadamente entre 1,80 m a 2,15 m. Eran altos. Habían sido golpeados y en esta posición estaban prácticamente doblados por la mitad. Estaban muy cansados de estar amarrados. Ellos de cansancio se caían hacia atrás. Al momento de caerse, porque estaban amarrados, es donde se rompían los huesos de las muñecas y del tobillo y morían desangrados o de gangrena. No resistían ni 24 horas en esta posición. No resistían ni un día, ya que este tipo de castigo era un castigo a muerte, pero con sufrimiento.
para que los demás esclavos viesen qué les podía pasar si cometían las faltas. Por eso que en ese tiempo no había sublevaciones, por ese tipo de castigo. Un castigo ejemplar, o sea, entre comillas.
se ha clavado.